hermosas de todo el mundo. Me presento por si todavía no me conoces. Yo soy Lina Meneses y estoy muy feliz porque hoy les traigo un video que me encanta. Como lo dice el título, vamos a realizar unos hermosos accesorios con una onda muy bohemia, muy festival, siento yo, que quedan perfectos para cualquier ocasión, para una fiesta, no sé, para algún concierto, saben, divinos. Tiene una onda así como muy Coachella, no sé si han visto imágenes en Tumblr, Pinterest, pero estos accesorios van perfectos como para este tipo de actividades, así que está súper, súper lindo. Lo que yo hice fue realizarlos con cositas que todos tenemos a la mano, así que no tienes excusa en verdad para perderte de este increíble DIY. Y bueno, sin más preámbulos, si quieres saber cómo logré estos hermosos accesorios, tienes que seguir viendo el video. Ok, vamos a comenzar con nuestra primera idea. Para esto necesitaremos 1 metro de cadena. Yo estoy utilizando acá una tirita de 56 centímetros y la otra de 26. Básicamente lo que vamos a hacer es poner una tirita de 56 centímetros, eso fue lo que me dio del diámetro de mi cabeza. Luego estoy uniendo estas dos cadenitas por la mitad, como lo muestro y claramente en el video. Luego esta parte la voy a volver a unir acá por la mitad y ya nos debe quedar algo así como una cadenita en cascada. Si ustedes no tienen de esta cadena que trae como estas cuentitas, ustedes pueden utilizar dijes o lo que tengan a su alcance. Para finalizar, de cada lado añadí otro poquito de cadena con un brochecito de cada lado y listo. Ahora tenemos una pieza con muchísimo estilo que nos va a ayudar a complementar todos esos outfits diarios. Díganme si no se ve preciosísimo. Continuamos con la segunda idea. Esta me encanta. Estoy utilizando este dijecito que encontré de un collar viejo. Acá lo que voy a hacer es añadirle 2 pedacitos de cadena súper delgadita de cada lado. Mide aproximadamente 3 centímetros. Ahora vamos a unir las 2 cadenitas. Nos debe quedar un triángulo así con un arito. El arito lo vamos a sujetar a una cadena más grande y de la punta vamos a añadirle un clip. Este es de alguna extensión que yo encontré por ahí. Si ustedes no tienen de estos clips, pueden utilizar una hebillita y eso es todo. Díganme si no se ve súper, súper lindo. Ahora, para finalizar, vamos con esta idea que es súper sencilla. Yo encontré estos dijes, entonces le añadí una argollita grande y de cada lado le estoy agregando una cadena súper, súper chiquitita. Ahora lo que voy a hacer es añadirle un broche de cada lado y por la mitad voy a pasar otro pedazo de cadena. Recuerden que estas medidas ustedes deben sacarlas del diámetro de su cabeza, así que por eso no les dejé como los centímetros y eso, porque pues ya saben que todas no somos iguales. Para finalizar, simplemente lo unimos todo a la argollita y listo. Eso es todo, está súper, súper fácil y con muchísimo estilo. Díganme si estos accesorios no se ven preciosísimos, parece que los hubiéramos comprado en alguna tienda. Y bueno, mis fashionistas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. La verdad es que a mí me encantó. Pasa a mi lista de favoritos. Me encantó en especial este hermoso accesorio. A mí me encantaría que ustedes me comentaran cuál de los 3 les gustó más. Este fue mi favorito. Si se animan a ponerlo en práctica, no duden en enviarme todas sus fotitos a mis redes sociales. Como ya saben, como siempre, se las voy a dejar por aquí abajito para que estemos en contacto. Si tienen alguna idea para algún video, alguna pregunta o quieren hablar con una amiga, ya saben que aquí me tienen, así que por allá las veo. Y bueno, no siendo más, me despido, les mando un besito enorme y un abrazo de oso gigante por de costillas y nos vemos en un próximo video. Bye.